skater, Henry Garland, ha fallecido a los 21 años. Esta trágica noticia ha dejado al mundo del skate en un completo estado de shock. Henry, nacido en Minneapolis, era una de las mayores promesas de este deporte, el cual debutará en Tokio en los Juegos Olímpicos por primera vez. Aunque todavía no se han esclarecido los datos sobre su fallecimiento, todo apunta a que Henry se suicidó, según han comentado algunos de sus patrocinadores en las redes sociales. Y dejando historias trágicas a un lado, vamos con una historia de superación digna de estudio. La leyenda del skate, Tony Hawk, ha realizado un salto 720 a sus 52 años. Tony se encontraba especialmente feliz porque aseguró que no sabe cuántos más saltos va a poder realizar en el futuro, y aseguró también que cada vez se siente más mayor, cosa que evidentemente no agrada a nadie. Lleva retirado desde 2003, pero en 2018 consiguió hacer un salto 900 con 48 años de edad. No había hecho ni un solo 720 en los últimos 3 años. La última vez fue cuando hice los 50 trucos en mi 50 cumpleaños. No sé lo que me ha inspirado o poseído para lograrlo, pero volé de una manera increíble y quedó una imagen espectacular para el vídeo, aunque no fue mi favorito y espero que no sea el último. Y en lo referido al skate nacional, nos encontramos a Dani Bea. El skater madrileño ultima su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. En unas declaraciones de hace unos días, Dani aseguró que no daba crédito a que el skate fuera a ser deporte olímpico, ya que en España las multas por ir patinando por la calle son constantes. También ha asegurado que será un honor representar a España en su deporte, el cual considera que está hecho para captar al público más joven, al igual que otros como el surf o el breakdance. Hace unos días tuve el enorme placer de hablar con Julia Benedetti, joven promesa de la selección española de skate. En esta entrevista la gallega nos contó cómo ha sido su 2020, cómo ha llevado la cuarentena con la necesidad de movimientos que tiene para entrenar, cómo se está recuperando de su fractura de codo, si se ve yendo a los Juegos, si prefiere el Mundial o los Juegos Olímpicos y cómo lleva a compaginar la vida académica con la deportiva. Es que al Mundial fui el Mundial el año pasado, creo, el 2019, que fue en China, fui. Pero claro, los Juegos Olímpicos, a ver, yo creo que son más importantes, porque, por ejemplo, los Juegos Olímpicos pues son como cada 4 años, ¿no? Y Campeonato del Mundo, pues al final hay todos los años. Con la llegada a su fin de los temporales de nieve y lluvia, empiezan a surgir los primeros días para poder salir con el patín a la calle. Pero para estar al tanto de todas las novedades del mundo del skate, como el fallecimiento del skater Henry Garland, las proezas del ya retirado Tony Hawk, la preparación de Dani León para los Juegos Olímpicos, o entrevistas como las de Julia Benedetti, puedes hacerlo entrando en HDTV. Para ello, debes entrar en hdtv.es.